Seguimos en vivo en la mañana del 11. Quiero saludar a todos los amigos publicistas porque hoy es el día de la publicidad. Así que a todas las agencias de publicidad les mandamos un gran abrazo, que festejen su merecido día. Bueno, estamos en comunicación con María del Huerto Ocampo. Ella es directora de la ONG Creciendo Juntos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, muy bien. Buen día. Janina Martínez también, sí, que sí. Es la tesorera de la ONG. Qué lindo, sí. Yo trabajé con ella, era tallerista en Tarobá, que lamentablemente claro. No está más. Así que bueno, una divina. Hemos trabajado juntos. Te extrañamos. Sí, yo también a ustedes. Bueno. Podríamos empezar que realmente faltan instituciones para la discapacidad, falta mucho para seguir avanzando y evolucionando con la discapacidad, que se precisa muchísimo. Y bueno, el domingo se festejó, es el Día Internacional fue el Día de la Discapacidad, por eso nos están acompañando hoy lunes. Hey, ¿cómo estás, María del Huerto? ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo fueron tus comienzos en la ONG? Bueno, realmente este año comenzamos ya instalados en forma provisoria en containers en el local, ¿verdad? En el terreno, más bien dicho, cedido en comodato por la Intendencia de Maldonado. Y tuvimos la visita del señor ministro de ministro de Transporte y Obras Públicas, en cuya visita él firmó un convenio por una determinada suma de dinero para hacer efectiva el comienzo de la segunda etapa de nuestra construcción, que son 3 salones. Eso es lo más importante que nos ha pasado este año, que vamos a contar con ese dinero. Pero nuestra ONG debe también contribuir con un dinero muy importante que estamos haciendo en este momento nosotros, ciertos beneficios para obtener realmente los recursos que necesitamos, que es nada menos que 1.000.000 de pesos. No es poca cosa, para nuestra ONG es muchísimo. Pero rogamos que la población nos pueda colaborar, por lo menos yendo a los beneficios que nosotros realizamos. Y bueno, y si hay alguien que realmente quiera hacer una donación de distinta índole, ya sea en dinero, en materiales de construcción, también en trabajo, es decir, nosotros estamos abiertos a que la población y todas aquellas personas que puedan ayudarnos lo hagan. ¿Puedo aclarar algo? Sí, claro. Claro, aclarar que bueno, que el ministerio no nos da todo la plata para cubrir todos los gastos de lo que se va a construir. Por eso es que la ONG tiene que poner su parte también. O sea, el ministerio pone una parte, pero la ONG tiene que poner la otra parte. Y claro, nosotros solos, si no es por medio de beneficios, es imposible. Por eso es que estamos justamente diciéndole al público si puede colaborar, tanto con los bingos como hacemos, ahora con el desfile que se viene el sábado que viene, y con eso es que vamos recaudando lo que nos falta poner a nosotros para la obra que tenemos que terminarla, que es donde están los containers. Están los containers porque ahí irían los salones que se van a construir ahora con esta nueva recaudación que nos manda el ministerio, ¿no? Por eso es que pedimos por favor a la comunidad que colabore y que nos pueda ayudar en este sentido. Bueno, les cuento también un poquito que la construcción de los 3 salones sale 4 millones. El ministerio colabora con 2 millones. El BPS va a colaborar con 1 millón. Pero nuestra ONG, nosotros tenemos que colaborar con 1 millón. Entonces, estamos instando a que la gente pueda colaborar con realmente este tipo de actividad que estamos haciendo para recaudar fondos. Ya tiene que colaborar con el desfile que tienen el 9 de diciembre, entonces.
Ya, el Sí. valor es poco y 300. entre Sí. todos tienen que colaborar con el desfile de moda y con el té inclusivo. Yo sé que Sí, que va. Maldonado es solidario, o sea que sí o sí, la forma de Sí, es colaborar. solidario. ¿Cuántas personas pueden participar en el té? ¿Hay lugar Y para? 100 personas. Bueno. 100 es el mínimo, ¿verdad? Pero a veces van más, 150, más o menos. Pero como es un desfile, tenemos que tener un lugar libre, ¿verdad? Para en la circulación de los chicos con sus mamás u otras personas que los van a acompañar y también para las otras modelos que van a desfilar. Claro, ahí Que, está el este, celular. Así que ya, la señora, las familias que están mirando, ya a colaborar con la ONG Creciendo Juntos, que viene avanzando, pero se necesita más y mucho más. ¿Cuántos alumnos tienen al día de hoy? en este momento tenemos 48. Está tu hija 48. también como directora, ¿no es cierto? Como maestra y tú estás Sí, como ella está, directora. sí. No, yo no estoy de directora, yo estoy como presidente de la ONG. Ella está en la parte curricular, digamos, en la parte de, porque nosotros nos dividimos en dos partes. Por Sí. un lado, Creciendo Juntos, que son los chicos. Pequeños que entran con 6 años, hasta que terminan con 15, toda la escolaridad. Ahí pasan a los talleres que nosotros tenemos en este momento, el de panadería, repostería y cocina. Pero ella está en la parte realmente de la enseñanza primaria, digamos, de todo lo que es lo curricular. Nosotros estamos en los talleres y yo estoy jubilada y no trabajo, solamente estoy participando como presidente de la Asociación Civil Crecer con Futuro. Agrego una cosita chiquita. Sí. Yo como madre de uno de los alumnos del colegio, cuando empezó todo esto de la ONG, se hablaba de que los chicos que salían, por ejemplo, de primaria, después algunos no tenían la opción de ir a secundaria. Entonces, ¿qué hacíamos con estos chicos? ¿O qué hacíamos con las personas adultas que no tenían dónde ir después que terminaban un ciclo escolar? Bueno, hay que hacer algo. Por eso se formó la ONG, donde cuando salen del colegio van directo a la ONG, donde hacen talleres. Primero se empieza como con la parte de higiene, de lavado de las manos, cómo se usan los utensilios. Y después, cuando van agarrando más experiencia, se empieza a elaborar o a hacer cosas más sencillas, hasta que logran, como pueden ser, ejemplo, el BPS, muchas veces antes de la pandemia, los han tomado para servir café cuando han hecho reuniones o servir los alimentos que allí se elaboraban. También ellos elaboraban, por ejemplo, para consumo propio y para vender al barrio, como antes se hacía. Ahora, después de la pandemia, bueno. Pero ese es el objetivo, que salgan del colegio o de primaria y aquellos que no pueden tener otra opción puedan tener la opción de los talleres, que justamente son protegidos porque están avalados por personas atrás de ellos, ¿no? Que los van dirigiendo. En Bueno, y la yo les cuento forma. un poquito. Sí, No, Laura. te iba a decir que Pregunta. en la formación de la ONG de ustedes, el respeto es fundamental. Sí, por supuesto. Sí. Yo les quería contar que en un principio surgió solamente el colegio Creciendo Juntos. Pero los padres, junto conmigo y con los demás docentes que estábamos, decíamos, como bien aclaró Janina, que qué hacían con los chicos después que terminaban la parte de escolarización, ¿verdad? Entonces, entre todos formamos en el año 2002 la ONG Crecer con Futuro. Es decir, que desde ese entonces estamos luchando para tener un local propio que gracias a la Intendencia de Maldonado, al Intendente Antía, hemos podido conseguir un terreno que realmente nos ha sacado, ¿verdad? De tantos problemas que posteriormente pudiéramos tener al no tener un local propio. En este momento estamos disfrutando del taller de panadería, que ese sí se terminó la primera etapa, pero como estábamos en un local prestado también en Comodato,
y tuvimos que devolverlo. Volvimos a juntarnos nuevamente, la ONG, con Creciendo Juntos, y están los chicos trabajando, ¿verdad?, en dos containers que hemos alquilado. O sea que nuestra ONG se ha caracterizado por hacer las cosas paso a paso y con mucho sacrificio y con mucha ayuda, ¿verdad?, de la población de Maldonado, de algunos políticos que se han acercado, que nos van a ayudar, otros que ya nos han ayudado. Estamos realmente muy contentos con lo que hacemos. A pesar de los años que tengo, me siento feliz con trabajar con estos chicos y bueno, y lograr cosas que de otra forma a veces no se podrían lograr. Solos no podemos, tenemos que necesitamos, ¿verdad?, de la ayuda de toda la población. Exactamente, Sí, porque pero ay, perdón. no, no, que no dan abasto, ¿no? Como para insertar a más chicos. ¿O No, en sí? este momento nosotros no tenemos lugar para insertar chicos, porque no tenemos los tres salones, nos están haciendo falta y recién estamos por Construir. construirlos. Y en este momento se hizo una excavación, que eso lo quería contar también en este momento, por si hay alguien que quiere colaborar. Se nos llenó una excavación que hicimos para hacer la plataforma de estos tres salones de agua con las lluvias abundantes que cayeron últimamente. Y bueno, y estamos pagando, dice que se necesitan unos 10 camiones, cada camión 3 mil pesos y algo para hacer la extracción del agua. O sea que estamos con varios problemas entre manos que, bueno, los vamos a solucionar si Dios quiere. Con problemas económicos graves, graves, como esto del Sí, agua. creemos. O sea que Sí. tienen que colaborar con el TEC, que es el 9 de diciembre, que están los teléfonos en pantalla, porque realmente esta ONG lo precisa para seguir adelante, para recaudar, para todo lo que brindan. ¿Cómo es la inserción de ellos en lo laboral? ¿Cómo La dijiste? inserción de Ah, ellos. bueno, nosotros hemos tenido en este año, por suerte, que de acuerdo a los jornales solidarios han trabajado dos alumnos de nuestra institución. Pero también tenemos dentro del personal una chica incluida, una exalumna que está trabajando como auxiliar. Muy eficiente, es decir, una chica claro, con una experiencia increíble dentro del colegio y bueno, y está cumpliendo muy bien su rol de asistente. Bueno, y tenemos un chico que lo estamos también preparando para salir al mercado laboral también, que viene dos veces por semana a ayudar en forma voluntaria. Bueno, para aprender justamente la parte de cómo tratar a los chicos, a sus compañeros, cómo ayudarlos, bueno, todas esas cosas fundamentales para que él pueda, ¿verdad?, insertarse también, si es posible, en nuestro colegio y bueno, tratar de que él, a su vez, dentro de los talleres, porque él concurre dos veces por semana a taller de panadería, repostería y cocina, y bueno, y que también dentro de lo que él está aprendiendo, sea verdaderamente un aprendizaje que le pueda servir para su futuro. María del Huerto, con tantos años de experiencia, ¿cómo nos podrías definir tú con otras escuelas? ¿Cuáles son las diferencias de esta ONG? Bueno, las diferencias de nuestra institución con otras, nosotros no podemos todo lo que quisiéramos hacer por razones locativas. Pero hace un tiempo nosotros teníamos la sala de psicomotricidad, teníamos la parte es decir, las tenemos también. Fonoaudiología no tenemos por razones de que hay muy pocos fonoaudiólogos Psicopedagoga. y bueno, teníamos psicopedagoga, que era yo, después tenemos en este momento hay psicóloga y psicomotricista. Pero nosotros no podemos en este momento tener otras actividades
extracurriculares, por razones locativos y también razones económicas, porque para cada técnico nosotros tenemos que pagar lo que estipula la ley, que es lo lógico que tienen que ganar, ¿verdad? Pero nosotros no llegamos a veces a poder pagar con lo que recibimos del BPS, que es la BPS. ayuda especial, ¿vale? No llegamos a cubrir los gastos. Entonces tenemos que hacer continuamente beneficios. La gente dirá, ay, hacen uno por mes. Sí, tenemos que hacerlo, no tenemos más remedio. Porque hay que pagar luz, teléfono, todos los sueldos, que parece mentira, pero se va mucho dinero en el pago de los honorarios. Bueno, y después todo lo que es la alimentación, todo lo que es la parte de los insumos para la panadería, para que los chicos aprendan. Y entre la familia a veces se vende algo, digo, ellos quieren colaborar. Bueno, es decir, nosotros no tenemos nada a la venta en este momento porque no podemos. Es decir, para nosotros poder tener una panadería abierta al público, tenemos que tener docentes, más de un docente. Tenemos una sola y unas horas en la mañana. O sea que, es decir, nosotros vamos trabajando como podemos, Hasta que hasta que terminemos. terminemos la construcción. Y bueno, y este año, bueno, hemos tenido algunas cosas muy lindas, algunas actividades para los padres, que bueno, que son también gratificantes, y que a los padres les gusta ver sus hijos bailar. Tenemos clase de música, tenemos la parte del taller de bailes, de Teatro. teatro. Es decir, tenemos unas cuantas cosas que los chicos hacen que en otros institutos no lo pueden hacer. Tenemos un deporte que no lo hacen, que es el golf, no lo hacen en las instituciones. Y bueno, todo eso lo hemos gracias a apoyo que hemos tenido de instituciones, como en este caso, este año tenemos al golf de, ¿cómo es? Al Del apoyo, Cantegril, el apoyo claro. de la, del Cantegril Country Club. El Y apoyo de tenemos, ellos y el apoyo de, y porque tú sí, te y de pones los las pilas padres. y consigues para que ellos tengan actividades. Bueno, Digamos, sí. la verdad que es así. Bueno, yo me pongo las pilas porque es lo que me gusta hacer. Tenemos que ir acá, Realmente, tenemos que ir allá, tienen sí, que hacer esto, así. tienen que hacer aquello. Bueno, es decir, yo realmente, con los años que tengo, a mí a veces no me parece los años que tengo, porque siempre estoy activa y siempre estoy buscando cosas para los chicos. Teníamos anteriormente al Club del Lago, que también nos ofrecía las instalaciones gratuitas y el profesor en el golf, pero claro, es como todo, nos quedaba también un poco tras mano. Acá es un poco más cerca y bueno, podemos trasladarlos con más facilidad. Queridas a las Invitamos. dos, queridas María del Huerto, Yanina, que me quedé con las ganas de preguntarte qué pasó con esos chicos de Tarobá, 18 chicos, que bueno, que Janina. ojalá pronto se pueda encontrar alguna solución. Pero Sí. desde ya tienen que colaborar con el té. El 9 de diciembre, Maldonado Solidario, se precisa mucho para salir adelante con todos los servicios que Creciendo Juntos les dan. Se nos acabó el tiempo, pero les agradezco muchísimo, María del Huerto, que sigas hermosa como siempre y has dado toda tu vida a esta ONG, así que nuestra admiración y amor y cariño. Mucho gusto. Gracias, Gracias. Bueno, querida. muchísimas gracias. Lo Muy mejor para amable. el té. Espero poder acompañarlas. Ay, Gracias, ojalá. gracias. Está Laura en el móvil, Laurita y Marcelo Biurrum. Adelante. Gracias, Laura. Sí, nosotros como te adelantábamos, nos vinimos hasta la planta reductora, ¿no? Donde hoy tiene todos los ojos puestos en ella. Estamos en Benito Nardone, es donde está ubicada. Y llegamos en el momento justo, te diré, porque en este momento están levantando el techo, que es una de las tareas que había que hacer para poder hacer el cambio de esta bomba. A mi lado, gerente de OCE UGD, Miguel Corvo, quien ha tomado unos minutitos de un día bastante agitado hoy. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos. Gracias, Laurita, por informar a la población y estar presente siempre que se necesitan de ustedes. Hoy es un día muy, muy particular, lo decíamos antes de salir al aire, porque si hay alguien dormido que todavía no se enteró que hoy a las 23 horas se corta el suministro de agua potable, bueno, hay que empezar a, ¿no?, a refrescar y que junten agua y todo lo demás. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En este momento estamos izando el techo. Ya hemos sacado otras partes de los laterales, estamos a los efectos de hacer las maniobras más tarde con la reductora, estamos sacando todo lo que es el techo, pasarela, todo lo demás, a los efectos de que sea un trabajo más limpio, con menos riesgo y más rápido, ¿verdad? Es decir, porque son piezas muy importantes, muy pesadas, que hay que subir primero y bajar después. Entonces, todo esto nos va a aliviar, son trabajos previos a el comienzo a las 23 horas, cuando empecemos a cerrar las canillas, las válvulas, a los efectos de poder trabajar acá en este lugar. Veíamos algunas imágenes también de el preparado fuera, ¿no? También de lo que es el repuesto, digamos, por llamarlo de alguna forma. Sí, no, eso está pronto, desde la semana pasada lo estamos armando ya, porque llegaron el martes de Paysandú arreglados, los detalles que tenían, y el viernes ya quedaron prontos, pero el fin de semana no vamos a cortar el agua, por eso tenemos que hacerlo el lunes de noche y el martes, que es cuando por nuestras gráficas, por nuestros controles que tenemos, es cuando baja el consumo y no tenemos más fechas posteriores. Después pues se nos viene la temporada. Entonces era hoy y mañana sí o sí. Sí o sí. Miguel, nosotros ya pedimos permiso para ver si podíamos después acercarnos un poco más y mostrarle a la audiencia. Pero bueno, esto es un poco el movimiento previo, ¿no? Todos. ¿Los vecinos de la zona acá van a tener algún inconveniente? No, no van a tener ningún inconveniente. Yo incluso personalmente hablé con muchos de ellos. Uh-huh. Le dije que íbamos a hacer este trabajo, a ver qué inconveniente podían encontrar para nosotros solucionarlo. Todos se pusieron a disposición, por supuesto. Además, vamos a solucionar en esta etapa que va a ser, espero que sea corta, de funcionamiento de aquí en más de esta reductora, le vamos a poner un techo nuevo y le vamos a hacer un cerramiento con otro material, a los efectos de que el ruido que hace el agua al pasar por las reductoras se amortice y podamos darle un poco más de calidad de vida, por lo menos en estos 2 años que van a estar acá, ¿no? Otra consulta, también a efectos, digamos, de circulación. Esta es una calle con mucha circulación porque tenemos el basurero, o sea, pasan muchos camiones, pasan muchos ómnibus también, está la base de lo que es Maldonado Turismo bien aquí cerquita, más allá del movimiento de gente porque confluyen varios barrios, ¿no? Tenemos el Mucio, tenemos Cerro Pelado, Los Aromos, Urbanización al Norte, qué sé yo, hay un montón de barrios por aquí cerca. ¿Se va a trancar el tránsito en algún momento? No, no vamos a cortar el tránsito, pero sí lo vamos a enlentecer. Ya hablamos con la Dirección de Tránsito de la Intendencia vamos a usar media calzada para la maniobra de las máquinas, las grúas y todas las cosas, y la otra media calzada va a quedar para circulación. Así que con eso va a estar enlentecido, pero no trancado. Uno ve por acá y dice, bueno, es como muy chiquito el lugar para trabajar, o al menos uno se lo imagina. Yo le decía a Marcelo, paso todos los días por acá y no me imaginaba que era esta casita, digamos, lo que bombeaba el agua para toda la ciudad. Es que el corazón nuestro también es chico y algunos somos muy grandes y otros somos muy chicos. Entonces, esto es el corazón del agua potable de Maldonado y Punta del Este. ¿Cuántas personas trabajando hoy? Hoy va a haber unas 50 personas más o menos, pero no están todas acá. Están unas en la planta cargando los repuestos que vamos a cambiar. Viene una cuadrilla de Montevideo con 25 personas a las 8 de la noche, que son los que se van a encargar de hacer el trabajo de cambio. Y la gente nuestra cerrando y abriendo válvulas por todos lados. Así que es un trabajo muy, muy, muy importante y bastante difícil. Más los camiones que se van a distribuir por la ciudad. Ese es otro tema, que es otra pata del corte, ¿no? Que son los 4 camiones fijos más 8 camiones que van a andar repartiendo por todos lados agua en lugares que no les da
la reserva, digamos, y nosotros le vamos a suministrar, como el caso de Sanatorio Mautone, como el caso de la cárcel, como el caso del INAU, y hay alguna otra cosa puntual, pero en definitiva estamos pensamos que cubierto con esos 12 camiones que tenemos en total, ¿no? Miguel, no te robo más tiempo, hay una reunión importante, sí. Hoy es un día agitado, sí. Así que te agradezco mucho y seguramente en la próxima intervención vamos, no te digo que voy a meter mano, no te asustes, pero acercarnos un poquito más para mostrar Los pondremos en manos de la técnica provisionista y de la algún asistente ahí que le muestren y que puedan hacer una toma de lo que es ahora para que vean después lo que va a quedar a futuro, que va a ser totalmente diferente. Muchísimas gracias. A ustedes por estar y gracias por informar. Y a la gente que por favor tome, no esperen a las 10 de la noche a sacar agua. Saquen agua ahora, con tiempo, para las previsiones, para las necesidades básicas, que es fundamental. Exactamente, y se anunciará luego cuando quede todo restablecido. Ahí no me salía. Eso es, enseguida le vamos a informar. Muchísimas gracias. A ustedes. Laura, bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá, como decíamos con Miguel, vamos a acercarnos a la obra para mostrarte en la próxima intervención un poquito más. También tenemos para más adelante seguramente una placa para compartir lo que él decía, ¿no? Esos camiones que van a estar con agua para aquellas personas que se encuentren con alguna necesidad, que de repente no les alcanzó el agua que juntaron o qué sé yo. Eso también va a estar previsto en esos camiones, en 12 camiones que van a estar dispuestos en la ciudad. Así que vuelvo contigo, nosotros cruzamos casco mediante y te mostramos lo que está sucediendo allí en la reductora. Gracias, Laurita, y muchas gracias al gerente de OCE, Miguel Corvo, y por todo la puesta a punto. Así que acordarse que a partir de las 23 horas hay que hacer todas las actividades. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos junto a la mañana del 11 en vivo.